Del libro del profeta Jeremías. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Fui pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volví a hacer otra con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y él les dijo: Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar